time in this video conference. So this is our last video conference. Esta es nuestra última videoconferencia de este curso. Como les estaba diciendo el día de ayer, realmente ya vamos a trabajar lo que es la semana que viene, lo que es con la última parte, tres foros, que en un momento les estaré explicando. So in this case, I will show you a little bit about, especially I'm going to share the screen with all of you. Voy a compartir pantalla con cada uno de ustedes. Yo voy a compartir pantalla con cada uno de ustedes y mostrarles una vez más o por primera vez, porque ayer estuvimos tratando lo que es el tema del simple past tense. Regular verbs and irregular verbs. Verbos regulares y verbos irregulares. Darle una perspectiva o mostrarles lo que ya ustedes me imagino que han comenzado, que es la unidad número 8. Unit number 8. The last one, guys. The last one. Unit number 8. So in this case, look, this is unit number 8. Unit number 8. So, it's abilities, requests, life events, and plans. Yes, here we are, guys. Yes, here we are. Yes, here we are. In this case, abilities, requests, life events, and plans. In this case, is what we've got here, guys, about model number 8. In this case, remember to study with the study guide. Okay? Trabajar, estudiar. Lo que es la guía de estudio de la unidad número 8, ya que tiene temas muy importantes. Tenemos aquí el foro de dudas, como ustedes pueden ver esta novedad. En esta parte, miren, yo veo muchas personas que han trabajado aquí, pero el foro de dudas es específicamente si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a la unidad número 8. Recuerden que le he dicho a ustedes que ustedes pueden externar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas a través de las siguientes vías. Por aquí, por el foro de dudas, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp, de igual manera, grupo de WhatsApp, y también lo pueden hacer por lo que es de manera personal. O sea, ustedes me pueden escribir a mí. Ya es como una tercera opción. Si necesitan una orientación más personalizada, de la misma forma, con mucho gusto, podemos trabajarle. Entonces, tenemos aquí Prior Knowledge Forum, Unit 4, Unit 8, Foro de Conocimientos. Aquí dice, hola chicos, como ya este es nuestro módulo final del nivel 1, me gustaría saber que ustedes aprendieron del módulo pasado. Past Events and Activities, comparte con nosotros qué fue lo que más te gustó de la unidad y en qué aspectos debes seguir mejorando en este tema del pasado. It's really important, guys, pay attention, guys, it's really important to be objective in this forum. Es importante que sean objetivos en lo que van a decir en este foro específicamente y en qué aspectos debe seguir mejorando en este tema del pasado. Porque recuerden que este tema o estos cursos realmente prosiguen ya lo que es un próximo nivel donde se va a trabajar también este tema del pasado. Me gustaría observar esas impresiones para yo realmente tener un panorama más amplio de cuáles son sus necesidades. Okay, a lot of people have been working that. A lot of people have been working that. Muchas personas han estado trabajando esta parte. Excelente. So this is the forum. You see, at the beginning, you couldn't do that. Al principio, señores, miren, los felicito de manera insistente. Cómo ustedes han ido trabajando, cómo han ido progresando en la plataforma. Miren, ya ustedes trabajan los foros. Así mismo es. We have here discussabilities. Tenemos aquí lo que es discutir las habilidades. We have here abilities, the vocabulary, guys. Reasons for not doing something. Tenemos aquí la otra parte, razones para no hacer las cosas. Politely decline an invitation. Cortésmente declinar una invitación. More leisure activities, más actividades de tiempo ocio, es lo que tenemos aquí. Nuestros vocabularios, señores, recuerden que esta es una de las partes o fundamentales para el desarrollo de cada uno de ustedes.
Esta parte tenemos Life Events and Plans, eventos y planes de vida. Get to know someone's life story. Conocer la historia de vida de alguien. Conocer la historia de vida de alguien. Aquí lo tenemos. Todo esto es vocabulario, señores. Cualquier palabra que ustedes observen aquí, que no entiendan, pues ustedes pueden buscar sus diccionarios tradicionales, también pueden utilizar Google Translator, for example, to search all those words. Be born, nacer, grow up, criarse, educarse, go to school, ir a la escuela, move, mover, mudarse, y así sucesivamente. Academic subjects. Academic subjects, lo que son en materias académicas. Mire esto, esto es muy importante, Daniela María, Darlene, Odilis, Sarina, mire. Law, medicine, psychology, business, education, engineering, mathematics, math, information technology, nursing, architecture. So we have here these academic subjects, and of course, we have here the audio. Tenemos aquí el audio. El audio. Tenemos aquí para que ustedes puedan seguir trabajando esta parte de aprendizaje. So in this case, we have here, aquí is repeated, the vocabulary and more literal activities. Está repetido, lo puedo repetir una vez más, adrede, a propósito, para que sigan reflejándose, concentrándose también en este tipo de vocabulario. Some dreams for the future. Algunos sueños para el futuro. Mira aquí el uso del would like. Vayan trabajando esta parte, aprendiendo este tipo de estructuras. I'd like to get married. Me gustaría casarme. I'd like to have children. Me gustaría tener hijos. Mire, some dreams for the future. Algunos sueños para el futuro. I'd like to retire. Me gustaría retirarme. I'd like to change careers. Me gustaría cambiar de carrera. En un momentito le voy a explicar esta estructura que ustedes ven aquí, estas contracciones. But try please to work on these words. Traten por favor de trabajar en estos vocabularios, que este es una importancia para ustedes, señores. Aquí tenemos Vocabulary Unit 8. Les subí un documento en PDF que se llama Vocabulario de la Unidad número 8. Mírenlo aquí. Lo que ustedes vieron hace un momento que les mostré con el vocabulario I'd like, aquí le descargué este documento para que ustedes, o sea, le subí este documento para que ustedes lo descarguen y puedan conocer de antemano cuál es el significado también. Lo pueden buscar en Google Translator, pero aquí lo tienen. Hice ese aporte para que usted de primera mano pueda obtener el significado de cada una de estas expresiones. I'd like to get married, me gustaría casarme. I'd like to have children, me gustaría tener hijos. Y así sucesivamente. Aquí está la parte en inglés y aquí está en español. So let's take advantage. That's right. Let's take advantage of these words. Vamos a aprovechar lo que es estas palabras, estas expresiones para ustedes poder seguir fluyendo en lo que es en el idioma inglés. We have here, pay attention guys, we've got here in unit, here in the vocabulary grammar point, el punto gramatical. The usage of this modal, el uso de este modal, can y can't, poder y no poder. Ustedes van a observar esta parte, este video tutorial, que les será de mucha ayuda para que sepan cuándo utilizar can, que es poder, y can't, no poder. Would like, me gustaría, que está relacionado a lo que les mostré hace un momento, que es some dreams for the future, algunos sueños para el futuro. I'd like to get married. I'd like to have children. I'd like to travel. So these structures, en esta estructura, independientemente que le voy a dar una pincelada, aquí, en este tutorial, ustedes van a encontrar de primera mano, de manera precisa y concisa, cómo utilizar el would like. Be going to. También hacer oraciones en futuro, tanto de manera escrita como de manera oral. Miren aquí, el amigo de nosotros, el verbo to be. Estamos finalizando este curso, la última unidad, y mire que observamos, trabajamos el verbo to be, la primera unidad, y mire por dónde estamos. Y así es importante que se lo aprendan, que se lo aprendan lo que es la conjugación en presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. So going to. Aquí tenemos la tarea, mire, homework number one.
tratará número uno. Wow, six people. Ya seis personas han trabajado lo que es esta tarea. Excelente. Dice, hello guys, this is our last homework. This model just wanted to write 10 affirmative statements with be going to. Future time. ¡Wepa! That's right. Hola chicos, esta es nuestra última tarea de este módulo. Lo que quiero es que me escriban 10 oraciones con be going to. Ustedes van a observar el video para que ustedes se asienten. Pueden descargar esos videos también porque están en mi canal de YouTube para que ustedes puedan cualquier cosa seguir dando un retoque de conocimientos. Una vez que usted lo observe y la explicación de hoy, usted va a hacer 5 oraciones. Like this, como estas. I am going to study English. She's going to travel. Y así sucesivamente van a ir trabajando estos aspectos. Una vez que usted termine de aquí, pues va a trabajar Final Exam Model Number 8. That's right. Racy, Darlene, José, Madeline, María Contreras, Milacy, Odilis, Serena, Bianca, Vianela. Final Exam Model Number 8. Ese es el examen final del módulo número 8. Can she play the guitar? ¿Puede ella tocar la guitarra? So you're going to choose the best option. Van a responder la opción correcta. It's very simple. ¿Puede ella tocar la guitarra? Mira cómo nosotros hacemos las preguntas con quién, el modal, quién. Pero es importante, si no tiene el conocimiento pleno, observar el video, observarlo realmente detenidamente, más unas explicaciones que yo voy a trabajar el día de hoy para que ustedes puedan asentar esta parte que es muy importante, ¿eh? Muy importante. Once you finished with this final exam, una vez que ustedes terminen con este examen final, miren, le puse aquí en la zona musical, she can't play the guitar. Ella no puede tocar la guitarra. Ustedes escuchan este audio, tiene 2 minutos 30 segundos, para que ustedes trabajen dos competencias. Trabajen la competencia auditiva y ustedes también puedan cantar. Y van a trabajar lo que es la competencia oral. Es importante. Y cualquier palabrita extraña que ustedes puedan observar en esta canción, en esta lírica, pues ustedes inmediatamente buscar su significado. Y no solamente buscar su significado en español, sino escribirlas. Porque es importante. So this is what we've got here. After that, después de esto, perfecto, en esta semana, ya ustedes terminaron con esta parte. Ahora bien, la semana que viene, si Dios lo permite, que inicia ya el próximo lunes, ustedes van a trabajar estas partes que están aquí. Miren, no está habilitada porque la misma, porque ya eso es a partir de la semana que viene. Evaluation del 31 de octubre al 6 de noviembre, si Dios lo permite. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Está así, pero ya será habilitada para el próximo lunes. Mire, foro evaluador del facilitador. Usted le va a dar un clic aquí. Y aquí dice, hola, hemos transcurrido un gran recorrido, por lo que ya somos una familia y como tal, me gustaría que me digan cómo entienden que fue el desarrollo de mi papel como facilitador. Ustedes van a hacer objetivos. Cuando se haya llenado eso a partir del lunes, pueden mencionar cualquier oportunidad de mejora que crean que me ayudaría a ser mejor para ustedes. Excelente. Cualquier cosa que ustedes puedan escribir aquí en este foro. El segundo foro, eso es para la semana que viene, foro de experiencias en la plataforma. Hola chicos, ya ha finalizado nuestra acción formativa. Es importante que plasmen aquí su experiencia con la plataforma Moodle. Es lo mismo, son foros. Usted va a escribir lo que es su experiencia. Ambos foros, miren, el foro número uno del evaluador y el foro número 2, foro de experiencia de la plataforma, pueden escribirlo en español. Porque realmente las autoridades correspondientes del InfoTep hacen las evaluaciones y es mejor que sea este proceso en español. Ahora bien, miren, General Review Forum, foro general de revisión. Este es el foro ustedes me van a trabajar. Este foro tiene un valor de 40 puntos. Escuchen bien. Hello, people. This is the end of this wonderful experience about this English course. On this occasion, you're going to write a summary of all the things you have learned in this course. Try to do your best as usual. Oigan lo que dice aquí.
Hola a todos. Este es el final de este maravilloso, maravillosa experiencia de este curso de inglés. En esta ocasión ustedes van a escribir un resumen de todas las cosas que han aprendido en este curso. Hagan su mejor esfuerzo como de costumbre. Ustedes van a escribir en este foro todas las cosas que han aprendido en este curso, tomando en consideración desde la unidad número 1, que trabajamos Tense Occupations con el verbo to be. Todos esos apuntes, todas esas notas, ustedes las van a trabajar, la van a plasmar ahí un foro. Puede tener dos párrafos, tres párrafos, todas las cosas que ustedes pudieron aprender en este curso. Es importante para yo también hacer una observación holística, hacer una inspección profunda de qué ustedes, en su punto de vista, aprendieron, qué necesitan aprender más o reforzar. Esta actividad tiene un valor de 40 puntos. 40 puntos tiene este foro que va a ser abierto la próxima semana. O sea, ustedes van a tener desde el lunes hasta el domingo 6 de noviembre, hasta el 6 de noviembre, para trabajar eso. Sí, correcto. Tiene 40 puntos este foro. Así que es importante que usted lo haga bien detallado para tener una buena puntuación. Dígame bien, Ela. ¿Se escucha bien? Sí, la escucho. Hello. Una pregunta. ¿Ese foro de revisión general se va a hacer en inglés o en español, al igual que los anteriores? Dígame ahora que se cortó, Vianela. Dígame ahora, por favor. Decía que si ese foro se va a realizar en inglés o en español, al igual que los anteriores foros de esa unidad que viene. Muy buena pregunta. Este foro que está aquí tiene las dos opciones. Pueden hacerlo en inglés o en español, como ustedes sientan cómodo. No hay problema. Este foro. Porque ya en los próximos cursos, ya realmente todo tiene que ser en inglés. Pero aquí yo voy a dar la opción si puede ser tanto en inglés como en español. No hay problema. ¿Me entendió, distinguida? Ok. So that's is what we have here. But this part will be available on Monday. Entonces, esto estará disponible para el próximo el lunes, si Dios lo permite. Una cosa, ustedes van a recibir esta parte de la unidad número 8. Los ejercicios están confeccionados para 60 puntos. Lo estoy diciendo porque cuando viene a ver, yo corrí y todo el mundo, pero ven acá, te dicho, pero me faltan puntos. No, los 100 puntos se van a completar con el foro final de la semana que viene. Voy a hacer el caso que usted termine, cerramos esta unidad, la terminamos, y usted quede, por ejemplo, con un 55, con un 47, con un 48, y me pregunten, teacher, ¿pero qué pasa? ¿Pero yo me quemé como 48, 50? No, lo que pasa es que esta unidad está basado a 60 puntos. La de la semana que viene está anexa a esta misma. O sea, la semana que viene hay 40 puntos que ustedes van a tener, para que no se desesperen y se sientan, ay, teacher, pero me quemé. No. Todo está relacionado. O sea, la semana que viene el foro está relacionado a esta. Pero en esta semana, todo está evaluado, estará evaluándose en base a 60 puntos, esta unidad que está aquí. Inclusive, miren aquí, donde dice Schedule of Activities, ustedes lo abren, que es el cronograma, el cronograma de actividades, y ustedes van a observar, déjenme darle un poquito más de zoom. Mira, aquí tenemos 8 de 24 al 30. Mira lo que tenemos aquí. Foro de la unidad 8, 10 points, 10 puntos. Homework number 1, unit 8, la tarea número 1. La unidad número 8, que es la que consiste de hacer las 10 oraciones con el verbo be going to. 25 puntos. Final exam, el examen final de la unidad número 8, 25 puntos. Entonces, con esas tres actividades, ustedes tienen 60 puntos. Ahora, para la semana que viene, tenemos aquí el foro general de revisión, que es el que ustedes van a hacer adjunto a la evaluación del facilitador y la plataforma. Este foro, miren lo que dice aquí,
40 points. Míralo aquí, 40 points, 40 puntos, que ya serán retornados ya la próxima semana. So it's what we find here. So let's go, let's go. Vamos a terminar todo este proceso fuerte y con responsabilidad. So immediately, I'm going to show you this part, this grammatical part. Inmediatamente les voy a mostrar esta parte gramatical. Les voy a mostrar esta parte gramatical que es el be going to. Que ustedes lo van a ver también en el tutorial, en el video que les subí en la unidad. So, pay attention, please. Así que presten atención. Claro está, cuando yo termine esta parte, yo voy a guardar un espacio para preguntas. Si la tienen. To talk about future time. Hablar acerca del tiempo futuro. En este caso, mire, tenemos aquí combination, la combinación para yo hacer una oración en tiempo futuro. Pronoun, que es el pronombre. Conjugation of be, conjugación del verbo to be. Recuerden que el verbo to be se conjuga. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Going to, en la estructura going to, plus verb, más el verbo. Structures, miren la estructura. Aquí, lo que yo les hice fue escribirle las dos formas de la estructura del verbo to be. La forma larga, aquí en esta parte, aquí hay un slash, y aquí la manera, la forma con la contracción. Por ejemplo, I am going to. I'm going to, yo voy a. Esto significa estas dos estructuras. So, what is the difference between the first structure and the second one? ¿Cuál es la diferencia de la primera estructura y la segunda estructura? Oh, well, the contracted form. Aquí tenemos la forma, la contracción, que es normal que ya ustedes puedan observar este tipo de estructuras, valga la redundancia. El apóstrofe está eliminando la A. The difference, la diferencia, the pronunciation, it's another a difference. Otra diferencia es la pronunciación. Aquí yo digo, I am going to, aquí I'm going to. You are going to, you're going to, tú vas a. He is going to, he is going to, él va a. She is going to, she is going to, ella va a. It is going to, it's going to, eso va a. So that's the structure. So in this case, I want Miss Racing. Yo creo que Racing me lea estas dos partes aquí. Let's do it, Racing, as I did, como yo lo hice. Let's go. Racing, are you there? Is that Racing? Maybe he's not there, or maybe he's having some problems with his microphone. Carla de la Cruz, are you there, Carla? Yes, teacher. Oh, yes, please. Could you please, Carla, to read that? Esta parte que está aquí, como yo lo leí, I am going to. Okay, teacher. I am going to. Todo, teacher. Sí, sí, por favor, sí. Right. You're going to. Me going to. He's going to. She's going to. She's going to. It is going to. It's going to. Excellent, Carla. Pretty good. So that's the structure. The first part is the long form or not contracted form, and the second part is the contracted form. Very good. In this case, we have here more information about the future. Tenemos más información del futuro. La otra parte, mire, we are going to, we're going to. Nosotras vamos a. You are going to, or you're going to. Ustedes van a. In this case, they are going to, they're going to. María, yes, María. María has the question. María tiene una pregunta. Sí, yo lo puedo decir esa parte. Sí, María. Sí, yo la puedo decir esa parte. No.
¿No te escucho? María? No la escucho. Ay, Dios mío. No. No se escucha. Ay, santo. Hello, María. No se escucha, no se escucha. María parece que tiene algún inconveniente con el micrófono. Cualquier cosa. Sí, se está escuchando. Usted la puede escribir por el chat. Dígame, José. Se está escuchando lo que ella está diciendo. ¿Está escuchando? Ah, pues yo no lo estoy escuchando. Vamos a ver, María, otra vez. Ok, gracias. Pero a usted yo lo escuché, pero a María no. Vamos a ver. María. Que si yo puedo decir esa parte, fue lo que yo pregunté. Sí. Pero si lo escucha, maestro. Ya, ahora sí la... ¿Perdón? Que yo le escucho. Que si yo puedo decir esa parte, era lo que yo... Le preguntaba. Yo escucho a Madeline que me dice, me habla José. Darling. Sí, yo, todo se llama María, pero usted no la escucha. Qué difícil. Pero parece que hay un pequeño inconveniente, porque mire, yo escuché bien a José, a Madeline, pero no escuché, no estoy escuchando a María. Pero cualquier cosa, María, usted me puede hacer la pregunta por el chat. Para no perder esa... Ella lo que está preguntando es que si puede, decir esa palabra. ¿Que si puede? Esa parte, que si puedo decir la parte de we, you, and they. Ah, yo, ahora sí yo la escuché, María. Sí, esa parte, pero ¿cuál es la pregunta? Porque si, que si usted la puede utilizar. Que si yo la puedo decir cuando usted mande ahora a uno de los participantes a pronunciarlo. Ah, ya, ok, ok, está bien. Sí, sí, está bien. Sí, está bien, entonces hágalo, venga, no hay problema. Yo voy a mandar a una persona, pero ya que usted... ok. We are going to. Léalo. We're going to. You are going to. You're going to. They are going to. They're going to. Ok, that's right, future. We are going to, thank you, María Contreras. We're going to, you are going to, you're going to, they are going to, they're going to. Thank you, María. In this case, examples. We have your examples. So, the first part we get, en la primera parte, pudimos ver las estructuras. Directamente que tenemos las estructuras, le vamos a anexar los verbos, que realmente le dan ya sentido a lo que es la palabra. Vamos a ver. Danian, could you please read example number one and two? El ejemplo número uno y dos, Danian. Sí. I am going to work. You are going to sleep. Excellent. Very good, Danian. Thank you very much. That's right. So, Darlene, number three and number four, please. He is going to the supermarket. Okay, number four. She is going to buy something. Exactly, she's going to buy something. Thank you very much, darling. Emmingson, number five and six. It is going to rain. Uh-huh. We are going to travel. We are going to travel, exactly. So these examples are related about the future going to. It's what you're going to do. Es lo que van a hacer en the hammer, en la tarea, hacer oraciones como esta. Madeline levantó la mano. Dígamelo, Madeline. Ya era para decir la última. Okay, in this case, we have your questions. We have your questions. ¿Cómo hacer preguntas? Con el going to. It's very simple. Es sencillo. Just invert the order. Solamente lo que tienen que hacer es invertir el orden. Invertirlo. Miren aquí. Aquí dice, are you going to work? ¿Tú vas a trabajar? Yo lo que tengo es que invertir el orden. Aquí dice, you are going to sleep. ¿Tú vas a dormir? Yo pongo are de primero y you después. Are you going to sleep? Y así es que se organizan las preguntas con el futuro. Be going to, in this case. Miren esto aquí. He is going to go to the supermarket. Él va para el supermercado. Esta es una oración. Yo lo quiero llevar a pregunta, mire. Is he going
Hold on. Is he going? Hold on, un momentito. Is he going to go to the supermarket? Is he going to go to the supermarket? ¿Él va a ir al supermercado? Se responde de la siguiente manera. Si es afirmativo, yes, he is. Si es negativo, no, he is not. No, he is not. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto pendiente. Miren aquí, is she going? For example, is she going to go swimming? ¿Ella va a ir a nadar? Aquí tenemos la estructura. Siempre tiene que ir el verbo delante. Mira, aquí tenemos are, que es el verbo to be, is, delante. El verbo to be is. Is she going to go swimming? Yes, she is. No, she is not. It's what we've got here. Es lo que tenemos aquí. ¿Cómo hacer preguntas? Miren aquí. Are they going to go to the beach? ¿Ellos van a ir a la playa? Yes, they are. Que significa que sí, que ellos van a la playa. No, they are not. No, ellos no van a la playa. Como ustedes pueden apreciar aquí, pero esto se parece a las respuestas que uno daba cuando estábamos trabajando el verbo to be, la primera oración. Sí, se responden igual. Pueden ser en presente con el verbo to be o en going to. ¿A qué yo le estoy diciendo o a qué me estoy refiriendo? Aquí dice, are you going to work? ¿Tú vas a trabajar? Pero yo puedo decir eso, miren. Pueden escribir, are you a doctor? Las oraciones, estas dos preguntas, la primera está confeccionada con going to. Y aquí tenemos la pregunta que nosotros elaboramos al inicio del curso. Are you a doctor? Por eso que se responden iguales ambas preguntas. No importa que esta sea una pregunta en tiempo futuro con being going to o una pregunta con el verbo to be. Un yes, no questions. Una pregunta que se responde también con sí y con no. Ambas formas, ambas preguntas se responden de la misma manera. Yes, I am. No, I am not. For example, if I ask Marlene, si le pregunta a Marlene, Marlene, are you going to work today? ¿Va a trabajar hoy? Marlene, si es, si va a trabajar. Me dice, yes, I am, teacher. No, I am not. Si yo le pregunto a Sarina, Sarina, are you a doctor? Sarina me va a responder si es afirmativo. Yes, I am. Si es negativo, no, I am not. Teacher, but why? ¿Pero por qué, teacher? Porque esta pregunta es con el futuro y está con un presente simple, con el verbo to be. Lo que pasa es que ambas preguntas están confeccionadas por el verbo to be. Miren aquí, are you? Are you? No importa que diga going to work or a doctor. Es la estructuración de la pregunta. Any question? ¿Alguna pregunta? Any question, guys? Any question? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es parte de lo que es el going to. Ok. Esto independientemente está siendo grabado para que ustedes lo puedan trabajar. Miren aquí. The last part. La última parte es can for ability. El can. We use can for affirmative statements. So, utilizamos el que, mire, can significa poder y can't no poder. Ahora bien, si yo digo I can, yo puedo. You can, tú puedes. He can, él puede. She can, no es chicken de pollo, no, es she can. She can, ella puede. We can, nosotros podemos o nosotras podemos. They can, ellos, ellas pueden. ¿Qué pasa? Aquí tenemos oraciones afirmativas utilizando el can de posibilidad. In this case, let's see, Marlene, could you please read the first and second example? ¿Puede por favor leer el primer y el segundo ejemplo, Marlene? Marlene, escucha. Yes, teacher. I can swim. Okay. In this case, let's see Murillo. Murillo, aquí tenemos una persona que tiene Murillo. Murillo. Number three and number four. Número tres y cuatro. I
Odilis, the next three, las últimas tres, Odilis. Teacher. Ajá. Sí, dígame, dígame. Number three, number three. Number three and number four. He can fix things. Ah, very good. The next one. She can speak English. Excellent. Very good. Very good. Adilis, the last two, las últimas dos, Adilis. Okay, profe. No se pronuncia está la aquí donde dice guitar. Así, así mismo la dijo muy bien usted, guitar. Así mismo. Okay, pues está bien. Entonces, we can play the guitar. Exactly. They can speak. Exactly. Very ellos good. Pueden. That's right. They can play the guitar. Nosotros podemos tocar la guitarra. They can study at night. Ellos pueden estudiar en la noche. You see? Use affirmative statements with can. In this case, we have can't. We use can't for negative statements. O sea, nosotros utilizamos can't para oraciones negativas. Okay. In this case, Sarina. Let's read, please, the first and second one, please, Sarina. Three. Number one and number two, please. Okay. I can't dance. Uh-huh. You can't swim. You can't swim, that's right. It can't dance. What is the difference in pronunciation? ¿Cuál es la diferencia en pronunciación? Usted sale como, I can't. Como una, I can't dance. He can't swim. Exactly. Very good, Sarina. Bianca, three and four, please. Three and four. In time. Okay. I dice. No, tenga miedo, no. No tengo miedo. Vamos arriba, que usted puede. Y si se equivoca, no, vamos a ver. He can't. He can. Play tag guitar. ¿Me escucha? Y aquí. She can't. She can't. Expert. French. Exactly. Cero miedo. Bianca, vamos arriba. Cero miedo. No quiero gente miedo. Vamos arriba, que usted va a aprender. Vianela, the last one. The last two. Okay. We can't eat. Excellent. They can't jump. Excellent. You see? Very good. We can eat. They can jump. So we have here the first part, affirmative, and the second part, negative. Tenemos aquí la primera parte, las oraciones afirmativas, con can y las oraciones negativas. What do we have here? Questions and short answers with can. We can make questions with can. Podemos hacer preguntas también con can. Invertir el orden. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las preguntas en inglés se invierten el orden. Miren, aquí en este caso, can you play the guitar? ¿Puedes tú tocar la guitarra? Yo digo, se responde, yes, I can, no, I can't. Solamente invertir el orden. Can he swim? ¿Puede él nadar? Yes, he can, no, he can't. Can she jump? ¿Puede ella saltar? Yes, she can, no, she can't. Si ella puede, no, ella no puede. Miren, es sencillo. Aquí dice, you can run. In this case, tú puedes correr. ¿Cómo yo lo llevo a pregunta? Invertir el orden, miren. Can you run? Ese can you run, ¿puedes correr? Ahí yo lo cambié. Se puede responder, yes, I can, no, I can't. Miren aquí, he can fix things. Vamos a ver, darling, ¿cómo usted me lleva esta pregunta siguiendo este mismo ejemplo que acabo de dar? He can fix things. Repeat, teacher. ¿Cómo? He can fix it. Exacto. Fix things. Así, entonces... Usted invierte el orden. Can he fix things? Excellent, darling. That's right. You see? Así mismo es. So, the next one, let's see. Carla de la Cruz. She can speak English. Ella puede hablar inglés. ¿Cómo usted me lo llevaría a pregunta? Vamos a ver. Dice, one moment. Que vos manejando. Dígamelo, pues está bien. No, dígamelo en afirmativo, teacher. Sí, mírelo aquí. She can speak English. Can she speak English? Excellent. Can she speak English? Solamente usted poner can al inicio y she después. That's right. José Sánchez, we can play the guitar. We can play the guitar. José Sánchez, we can play the guitar. Parece que no está ahí. Madeline, vamos a ver, aprovechar a Madeline que tenía
semana con el micrófono, Madeline. We can play the guitar. Para llevar la pregunta. Can we play the guitar? Exactly. Can we play the guitar? Solamente es eso. Excellent. So the next one, Sarina. They can study at night. Ellos pueden estudiar en la noche. Para llevar la pregunta. Ellos pueden estudiar en la noche. Can they study at night? Excelente. Mire, así mismo, Sarina. Excelente. Solamente ustedes lo que tienen que hacer es cambiar. Así es que se hacen las preguntas con Ken. Mire, can he fix things? She can speak English. Can she speak English? You see? We can play the guitar. Can we play the guitar? Can we play the guitar? They can study at night. Can they study at night? You see? Okay, hold on. Can fix things? You're like, can he fix things? Can she speak English? Lo único que tienen que hacer es invertir, to invert the order. Y es sencillo. Can they study at night? You see, can they study at night? You see? And of course, we've got here, look. You can run. Can you run? He can fix things. Can he fix things? She can speak English. Can she speak English? We can play the guitar. Can we play the guitar? They can study at night. Can they study at night? You see? It's very, very easy. It's what we've got here. Esto es el uso continuo del can, can't. Esto es fácil, señores. Lo que hay que trabajar y aprender estas estructuras. Yo sé que ustedes lo van a hacer. Independientemente, también les voy a compartir lo que es el enlace para que ustedes lo trabajen. Racing, yes, Racing has a question. Racing tiene una pregunta. No, teacher, yo pasé a ver si estoy exonerado, que hoy no me tocó nada. Hoy me fui en blanco. No, pero yo la llamé ahorita a usted. Ah, pues se dañó todo entonces. Ah, no. Pues no escuché. Ahorita ahí están los muchachos de testigo. Fui a ver Racing. No. Pues está bien, porque yo me digo yo pero, ¿qué es lo que pasa, carajo? Sí, yo pensé, yo, bueno, quizás Racing se movió un momentito o quizás tiene algún problema con el micrófono. No, seguimos trabajando. Miren, señores. Seguir trabajando. Lo que queda esta semana, trabaje su unidad con tiempo. Ya la próxima parte de los tres foros estará disponible el próximo lunes, si Dios se lo permite, hasta el 6 de noviembre. Esos tres foros, permítame decirle, usted lo termina en menos de 5 días. Menos de 5 días, ustedes verán, usted lo termina. Yo puse, sí, claro, el máximo. Yo iba a ponerlo hasta el viernes. Entonces yo dije, dame yo ponerlo normal hasta el domingo por cualquier cosa que se le pueda presentar a cada uno de ustedes. Pero yo sé que eso en 5 días, hasta en 3 días ustedes lo pueden hacer. Seguir trabajando, señores. Esta es la última videoconferencia. La semana que viene ya no tenemos videoconferencia porque solamente es llenar esos tres foros. Mi recomendación, seguir trabajando. Seguir trabajando. No voy a eliminar los grupos de WhatsApp porque muchas veces ya uno termina y uno para los grupos de WhatsApp y vuelve a organizarlos. No lo voy a hacer así. Más bien, a partir de la semana que viene, cuando termine, la que sigue, yo les estaré enviando información, videos, partes gramaticales, para que ustedes se mantengan al tanto. Claro está, ya cuando llegue el mes de diciembre, y ahí lo voy a soltar un poco, porque ya realmente ya son las festividades y las vacaciones, ya para muchos, o si no, pero ya las navideñas, pero por lo menos el mes de noviembre, una vez por lo menos a la semana, irles enviando información. Cualquier pregunta también ustedes por ahí me la pueden hacer y se la voy a ir contestando también, porque yo quiero que ustedes se mantengan el time. No terminamos ahora, la semana que viene, ya hasta enero, si Dios lo permite, o febrero. No, porque no quiero que se desenfoquen de lo aprendido. Dígame, Vianela. Interrupción, teacher. Yo recuerdo que usted mencionó, no me acuerdo bien si la semana pasada o la antepasada, que allá para el final del curso, usted no iba a decir de algo que tendríamos que hacer, como que íbamos a tener que encender la cámara o alguna presentación. No recuerdo bien, pero
¿Eso va o qué va no, a no, pasar? No, eso está, no, no, eso ya lo vamos a ver para el otro final. Nivel. Para el otro nivel, una práctica final que yo lo voy a trabajar. Sí, sí. Pero gracias por eso, sí. No fue pues que se me pasó, sino qué que alivio. Yo... Sí. Ah, ¿cómo, Vianela? No, espérese. No, no, pero para el próximo, tienen que estar preparados, porque el próximo curso va a haber muchas cosas en el cual van a tener que enviar videos, van a tener que hacer exposiciones, tendremos que abrir la cámara, todo eso. Así que hay que estar preparados, pero es por su bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar, señores? ¿Algún comentario? Realmente, yo espero que este grupo siga integrado y seguir hacia adelante. Sí, dígame, Racing. No, me habla Dani. Pues que no nos veamos más en la videoconferencia hasta enero. Me da muchas gracias por su dedicación, por su tiempo que ha tomado con nosotros, por su paciencia. Sí, sí. He aprendido mucho. De verdad que sí, me he sentido muy positivo. Cada vez que voy a un hotel a trabajar, que veo building aquí, que veo cosas aquí del curso, yo me acuerdo de usted y nada, muchas gracias de verdad por todo. Y ya usted sabe, seguimos en el camino. Exactamente, sí, exactamente, Racing. Así mismo es, y seguir trabajando con todo el ánimo, con toda esa disposición que ustedes han tenido. Exactamente, Darlene. Y después Moreno. Sí, buenas noches. Nada, solamente quiero, así mismo como decía Racing, agradecer la oportunidad que se nos dio. Hasta ahora no había estado nunca en una clase virtual ni nada, nunca había trabajado con plataforma ni nada, ha sido una bonita experiencia. Sí. Gracias a usted como facilitador, que ha sido un excelente guía para nosotros. Y a mis demás compañeros, ha sido un placer y te vamos a tener el grupo ahí como quiera. Exacto, independientemente de lo que suceda ya de enero en adelante, lo que vayan a estar o lo que no. Sí, así mismo es. Sí, gracias, Dani. Gracias, Dani. Por sus palabras. Bendiciones para usted, los suyos. Y así mismo, y como yo le dije, no lo voy a, el grupo se va a quedar intacto. Ya a partir de la semana que viene, la otra arriba, le envío un material. Yo inclusive ya le descargué del propio libro 12 conversaciones, pero está en inglés ahí. 12 conversaciones en inglés. Son mini conversaciones. El video, son 12 videos. El video que más dura como 2 minutos y medio. No la para la semana que viene, no, sino para que ustedes terminen. Ya la otra semana arriba se los estaré enviando como ese material esa semana para que ustedes lo observen. Miren, muy interesante. Relacionado a lo que es esa parte. Sí, Daniel, vamos a ver, Daniel. Sí, teacher, me siento muy agradecido con el grupo y realmente ha sido de mucha inquietud en realidad en cuanto para mí, porque me ha levantado un deseo grande de siempre leer la palabra en inglés, de tratar de pronunciar, y ha sido muy bueno. Ok, sí, así mismo es. Muchas gracias, sí, Dani, así de seguir trabajando. Según, como le dije, después de la semana que viene, si Dios lo permite, enviaré esos 12 videos. Yo estaré escribiendo por el grupo, dígame, a seguir trabajando con esos videos. Después que pase esa semana, les voy a enviar un enlace para que ustedes que tengan textos en inglés básicos. Y también, cuando les envíe ese link, les voy a enviar un audio para que ustedes darle unas sugerencias de cómo lo van a hacer, para que la fluidez y la pronunciación puedan mejorar. Eso es lo que vamos a hacer. Así que les voy a estar enviando ese material para que se mantengan siempre en contacto. Y ya para el próximo nivel, si Dios lo permite, pues dar el todo por el todo. Sí, dándoles a entender que el nivel o el grado de dificultad va a aumentar un poco más, pero es por su bien, porque es otro nivel, ya hay otras exigencias. Pero yo creo que si siguen con ese mismo ímpetu, deseo, van a poder hacer un buen trabajo y perseguir y hacer lo que ustedes quieren, que es poder conversar inglés. Así que, señores, teacher, usted nos puede mandar el link cuando comience el otro curso. Pero ¿cuál es el link de la pregunta que me hicieron? Para inscripción, claro. Ah, para la inscripción, ok. Ya esa parte
lo tiene lo que es Rudy y lo que es Neris Laos, que son los encargados, sí, pero, o sea, esto, no, por eso que el grupo no lo voy a deshabilitar, porque también Rudy, que es uno de los, las personas del Infotep que está aquí en este grupo, va a observar todo, Madeline. Y ya cuando vaya el proceso de inscripción, pues por aquí, por esta vía, ya se le dando las informaciones. Así mismo es. Pues nada, distinguidos, distinguidas, Dios les bendiga grandemente, de manera especial a ustedes, a sus familiares. Gracias por ser parte, por formar parte de, esta, de este programa de inglés. Así como ustedes están dando su mejor, dando lo mejor, decías, también así lo estoy haciendo yo, buscando herramientas para que ustedes puedan realmente adquirir los conocimientos necesarios y que este proceso de enseñanza y aprendizaje será lo mejor. Nosotros terminamos de la parte de la videoconferencia, ustedes siguen la semana que viene, seguiremos en contacto, pero en mi caso, yo seguiré planificando y buscando herramientas y ejercicios para que ustedes puedan asumirlo y puedan aprender realmente el inglés. The time is come. El tiempo ha llegado, la hora ha llegado to learn English language, para aprender el idioma inglés. Recuerden, cualquier pregunta la pueden ventilar por el grupo y con mucho gusto estaremos para ayudarles. No tengan temor de nada. Así que Dios les bendiga y gracias por todo. Se me cuidan todos. Marlene Eminson, Dania, José, Darlene, Michelle, Tracy, gracias. Vamos arriba. Gracias, muchas gracias. Bye, bye. Let's go. Bye. Bye, profe. Yanela, bye, bye. Have a nice rest of the night. Thank you so much, teacher. Yes, feliz resto de la noche. That's right. Bye. Ciao, ciao.